importante para la ciudad de San Rafael, que un equipo esté en estas instancias, porque verdaderamente esto jerarquiza la ciudad primero, y bueno, es el Club Huracán. Bueno, del Bono nosotros hicimos dos tiempos donde creo que fuimos inteligentes los jugadores, porque le cedimos un espacio con el calor de San Juan y con lo que es la cancha, ellos recorrieron 80 metros por 40 nosotros. Tuvimos la desgracia, bueno, esto es fútbol, de que nos convirtieron y tuvimos que cambiar el sistema rápidamente para conseguir el resultado que se trajo, que creo que es un resultado favorable para Huracán porque confío en los jugadores, confío en el equipo de trabajo y sabemos que acá de local, con el empuje de la gente y todo lo que nosotros tenemos, que es ese espíritu de ganador, creo que va a quedar acá la clasificación. Vamos a salir a jugar con un sistema que nosotros tuvimos durante el año tres sistemas. 3-4-1-2 con carrileros de llegada y afuera contra San Martín y Pacífico hicimos un 5-3-2 donde hemos traído muy buenos resultados. Pero mañana vamos a hacer un sistema que le cayó muy bien al equipo últimamente. Debemos ser para eso prolijo e inteligente, porque el 4-4-2 que vamos a salir mañana tiene la misma ofensiva que tiene con la línea de 3. Así que le vamos a jugar bien, no vertical, sino con línea de 3 jugamos vertical, con línea de 4 se juega atacando en bloque. Va a salir Dichar al arco, vamos a hacer una línea de 4 con Más y Escándar por los costados, siendo el último central o jugando en zona, de repente vemos, hay que ver si cambio o no, jugar libre y stopper o jugar en zona. Mayormente estamos haciendo en zona, con Aguilera de último hombre y Ojeda sobre el lado derecho. Después, en el medio, Pérez como el volante de contención y Alanís, volante más suelto, que es el armador del equipo. Y por los costados, Carrizo, que ha cumplido una gran función como carrilero por derecha. Checa Hernández, que vuelve, una gran noticia y buena para nosotros. Y adelante Cascón y Ferreira, sin ningún misterio, ese es el equipo.